El risco se alzaba como la espalda de una ballena en el mar oscuro y revuelto por el viento. ¿Qué era la jungla que nos rodeaba? Se alzaba para dominar una visión panorámica, no solo de la bahía sino de todo el norte de Guadalcanal. El teniente Aybilig nos animaba, medio trotando delante de nosotros, como si fuera un entrenador de fútbol que se iba al campo unos metros antes que su torpe equipo de universitarios. Nos condujo a la punta sur de la ballena donde el morro se curvaba hacia la jungla. Nos habían dado una ametralladora más que manejar. Dividió nuestro pelotón en dos, risitas, tú te encargas de una. Lucky, tú de la otra. La urgencia hacía que su voz sonara más aguda y eso nos preocupó. Mirad, dijo, señalando más arriba de la jungla. Eso es Grasinoul. Alguien se burló. Bueno, si no llegamos nunca, al menos podremos decir que sí lo hemos visto. El teniente se mordió los labios y continuó, inteligencia dice que los japos se están concentrando allí. Se los espera esta noche. Su público ya no abrió la boca. Ahí es donde los detuvieron los reidars y los paramarines, pero puede que lo intenten. De nuevo. Por eso tenéis la otra ametralladora, se volvió a mirar hacia la jungla. Eso de. Ahí es el sendero hacia Grasinoul. Nadie dijo nada, y él hizo un gesto para que mi pelotón y yo lo siguiéramos. Saltamos por la falda de nuestra montaña, una caída de 2 metros. El teniente señaló una especie de cueva baja excavada en un lado. Emplazad allí el arma, dijo, y se marchó, prometiendo enviar comida caliente antes del anochecer. Aquello era una trampa. Una trampa, trampa, trampa. Aquello era un ojo ciego, un ojo maligno, una cuenca ciclópea que asomaba al costado de la montaña de tierra rojiza y daba al estrecho barranco de donde, incluso en aquel momento, la noche se extendía hacia nosotros. Nos miramos unos a otros. Muy bien, dije. Emplacemos el arma aquí. Emplazamos la ametralladora sin decir palabra. No había espacio para más de 2 hombres, mi ayudante y yo. Mi ayudante era Sin Sanati, un tipo rubio, cuadrado y tranquilo. De Ohio que se distinguiría en Australia prestando dinero a sus camaradas al 10%. Los otros, Yardas, el Roble, Redel Sanitario y Amisi, el holandés de Pensilvania, se dispersaron por la falda de la colina. Pude oírlos marcharse, alejándose más y más de aquella trampa. No dije nada. ¿Quién podía reprochárselo? Me sentí como un hombre atado. De manos. Imposible combatir desde nuestra posición. Caerían sobre nosotros antes de que nos diéramos cuenta. La fila de hombrecitos amarillos que subiera por el sendero nos dispararía a unos pocos metros de distancia. Si los rechazábamos, solo sería por un momento. Nuestra cueva estaba tan mal oculta, tan mal elegida, que una granada de mano acabaría con nosotros al primer intento. Ni siquiera tendrían que apuntar. Si llegaban esa misma noche, moriríamos en nuestro foso del tamaño de un sello de correos. No podríamos escapar. Peor, no podríamos detenerlos, ni siquiera podríamos retenerlos un poco. Una cosa es morir, otra morir en vano. Cayó la noche. Permanecimos sentados en la oscuridad, en el silencio que amplificaba todo sonido, escuchando nuestra propia respiración como el moribundo que se busca el pulso, sobresaltándonos con el sonido de la tierra que se desmoronaba suavemente a nuestro alrededor. Debajo, la jungla se agitaba inquieta. Empezamos a maldecir. En voz baja, siempre en voz baja, maldijimos la estupidez del oficial que había establecido las líneas de defensa, la insensatez de Aybilig, maldijimos. Por hechos aislados o por pares, generalizando o concretando y, cuando terminamos. Cuando expulsamos el veneno de la desesperanza, me volví hacia Sin Sanati y le dije, empieza a desmontar la ametralladora. Nos largamos de aquí. Nos trasladaremos a lo alto de la colina. No sé tú, pero yo no pienso morir sin pelear. Y que lo digas, susurró él, y empezó a desmontar el arma, mientras yo salía a rastras de la cueva para advertir a los hombres de la colina. Los llamé en voz baja. Yardas. Amisi. Eres tú, Lucky. Era Amisi, sorprendido y con una pizca de recelo en la voz. Sí, soy yo. Mira. Vamos a subir, vamos a emplazar la ametralladora en lo alto de la colina. Esto es una trampa.
Cubridnos mientras nos movemos y dile al Yardas que avise al Risitas y los demás para que no nos disparen. Vale, susurró él, y yo me arrastré de vuelta a la cueva. Coge el arma y la lata de agua y yo llevaré el trípode y la caja de municiones, le dije a Cincinnati. Él no dijo nada. Vamos, susurré entonces. No nos molestamos en tratar de arrastrarnos con nuestra molesta carga. Derribamos a patadas los sacos terreros que protegían la boca de la cueva y salimos corriendo de aquel pozo claustrofóbico. Sudábamos cuando terminamos de emplazar de nuevo el arma, pero aliviados. Teníamos espacio para movernos. Ya podíamos combatir. No estábamos tan nerviosos. Ni 10 minutos más tarde, me incliné hacia adelante y coloqué una mano sobre el brazo de Cincinnati, pues me pareció oír movimiento abajo, a la izquierda. Cuando me pareció oír una orden susurrada como, por allí, susurré, ahí vienen. Y le quité el seguro al arma. Esperamos a los hombrecitos amarillos, a que la silueta de sus cascos en forma de seta se recortara contra la negra masa de la jungla. Pero no apareció ninguno. No vinieron en toda la noche, aunque oímos disparos y el bramido de los morteros. Por la mañana, descubrimos que el ataque había sido contra el ejército, contra la misma unidad que nos había reemplazado ese día. Se hicieron fuertes tras nuestras grandes trincheras, tras nuestras alambradas y en nuestro campo de tiro y masacraron a los japos. Nos pareció decepcionante, no que no hubieran ido contra nosotros en el risco, sino de no haber estado en la llanura para abatirlos. Nos alegrábamos de que no nos hubieran atacado, expuestos como estábamos. En el risco nos habrían barrido, aunque quizás hubiéramos podido contenerlos. Esa mañana nos enteramos también de que aquella noche habíamos sido prescindibles. ¿No lo sabías?, preguntó uno de los otros artilleros que estaban apostados un poco más atrás en el risco. Teníamos órdenes de disparar a todo lo que subiera por la colina. Sí. ¿Y si subíamos nosotros? ¿Y si las cosas se hubieran puesto feas y hubiéramos tenido que replegarnos? El hombre se encogió de hombros. ¿Qué crees que habríamos hecho? Pediros la cartilla militar. Os habríamos volado el culo, eso es todo. Indiana abrió mucho los ojos y maldijo, indignado. Nos habríamos ido al infierno. Nadie me criticó por haber trasladado la ametralladora. El teniente Avery lo aceptó. Cuando le mostré que desde ese saliente podíamos dominar el camino entero, así como los barrancos, y que también podíamos hacer fuego cruzado con el caballero, situado por encima y más a la derecha. También, si tomaran mi emplazamiento, el caballero podría hacer fuego directo sobre ellos. ¿En qué fortaleza convertimos el risco? Limpiamos ambos lados de los barrancos. Aplanamos el terreno y lo cubrimos de alambrada. Sembramos la jungla restante de bombas trampa hechas con granadas de mano. Llenamos latas de 5 litros de gasolina y las atamos a los árboles en lugares hacia donde apuntaban nuestras ametralladoras, de forma que pudiéramos disparar balas incendiarias y prenderles fuego. Cogimos proyectiles de artillería de 105 milímetros y los enterramos en la jungla, preparándolos para hacerlos detonar con cables eléctricos tendidos desde nuestras trincheras. Cavamos fosos para disparar con los fusiles entre las trincheras y, más tarde, otras trincheras más profundas que corrían de una a otra, de modo que los riscos, dominados por las ametralladoras y los fusiles de la compañía G, estaban cubiertos de fortificaciones. Finalmente, exploramos el frente de la jungla en busca de todo el terreno llano, donde el enemigo podría sentirse más inclinado a emplazar morteros o ametralladoras o donde era más probable que iniciaran un ataque, y los exploramos con nuestras armas, preparando el alcance, cada hombre midiendo cuidadosamente su propio radio de tiro, para que pudiéramos disparar de noche y alcanzar el blanco. Mientras tanto, un sol terrible nos atacaba. No había ni un solo árbol en el risco. No teníamos ninguna sombra, salvo en las trincheras, y a media tarde ni siquiera podías estar en ellas. Estábamos empapados en sudor y las manos y las piernas plagadas de úlceras abiertas. Qué amarga y desesperada rabia sientes al ver la sangre producida por una alambrada y saber que no puedes hacer nada para que la herida no se te llene de moscas. Solo el movimiento constante mantenía apartados a esos ansiosos y sucios insectos. Por altos que estábamos, no era suficiente altura para ellos. Habíamos dejado atrás a los mosquitos, pero
Las moscas se alimentaban incesantemente de nosotros. A veces el pus se acumulaba hasta extremos dolorosos y entonces Red, nuestro enfermero de combate, sacaba un mellado escalpelo de su equipo y hurgaba la herida. Examinaba una llaga especialmente inflamada y silbaba, uff. ¿Cuánto tiempo hace que tienes esto? Como una semana. Ah, sí. Preguntaba tranquilamente, como un hombre que le pregunta a un vecino. Por las flores de su jardín, y entonces clavaba el cuchillo en la herida con toda la gracia del hombre que ama su trabajo. Brick, de mi pelotón, sufría terriblemente con las úlceras. Tenía las piernas plagadas. Sufría también por el calor, como Red. Aquello era todo un suplicio para ambos, pues tenían la piel muy blanca, a juego con su pelo encendido y sus ojos celestes. Pero reaccionaban de forma diferente. Brick sucumbía. Todos los días, cuando el sol alcanzaba su cenit, se retiraba de la trinchera y se tumbaba con la cara contra las frías cantimploras de agua, un trapo mojado en la frente. A veces se desmayaba o se cansaba tanto que no podía moverse. Solo que lo enviaran a trabajar en puntos más frescos de la línea de defensa, o que la lluvia nos bendijera con una visita, le salvaba de su diaria agonía. Red se convertía en un topo. Con el casco por encima de los ojos, cubría todo su cuerpo. Como si estuviéramos en el Ártico. Se replegaba en sí mismo. Dejaba de hablarnos, excepto para dispensar consejos médicos con un aplomo que solo rivalizaba con su escandalosa ignorancia de su paciente o para enzarzarse en una especie de frenético monólogo referido a sus posibilidades de ser trasladado a su ciudad natal de Utica, si sobrevivía a Guadalcanal. Pero aquel casco siempre lo llevaba puesto. Lo llevaba por miedo al calor y por miedo a las bombas. Dormía con el casco puesto. Se banaba con el casco puesto. No era extraño verlo, de pie en medio del arroyo cercano a las líneas de la compañía en nuestra retaguardia, su cuerpo ridículamente blanco. Y con el casco puesto. Mencionárselo, gritarle, Red, quítate ese maldito casco. Conllevaba arrancar una mirada de odio animal. Bajo aquel casco, su rostro se empequeñecía y se cargaba de odio. Como un animal de dientes afilados. Pronto el casco se volvió una fijación para nosotros. Queríamos quitárselo. Nos recordaba continuamente que Red se estaba volviendo majareta y, después de él, ¿a quién le tocaría? Planeamos librarnos del casco. Lo único que podemos hacer es acribillarlo y llenarlo de agujeros, dijo Risitas. Estábamos acuclillados en la falda de la montaña, donde siempre, a medio camino entre el foso de la ametralladora de Risitas y la mía. Red estaba sentado algo apartado de nosotros. Como un topo, con el casco tapándole los ojos entrecerrados. Indiana reflexionó y sonrió con picardía. ¿Quién va a disparar? Yo, dijo Risitas. Oh, no, ni hablar. Lo echaremos a suertes. El Risitas protestó, pero estaba en minoría. No sirvió de nada. Sacó la pajita más larga. El plan era que Yardas entretuviera con su charla a Red mientras yo me acercaba por detrás y le quitaba el casco. Risitas lo rociaría con balas de ametralladora mientras rodaba montaña abajo. Yardas se acercó y se sentó junto a Red, preguntándose en voz alta si sería posible, cuando nos relevaran de Guadalcanal, hacerse con un buen billete de vuelta a casa. Red inmediatamente se puso a hablar de Utica y del tema que más le gustaba. Me fui acercando a él y le quité el casco. La ametralladora de Risitas empezó a rugir y tartamudear. Las sorpresas gemelas de perder el casco y escuchar el sonido del arma hicieron que Red se pusiera en pie como impulsado por un resorte. Se llevó las manos a la cabeza, a la cabellera despeinada y llameante, como si se la hubieran llevado con el casco. Se veía terror en su rostro. Todos saltábamos, agitando los brazos y gritando. Adelante, Sick. Hip, hip, hurra. Red, lástima que tu tonta cabeza no esté dentro de ese casco. Dispara, Risitas, dispárale a esa maldita cosa. Yahoo. Lleno de agujeros, el casco rodó hasta perderse de vista bajando la montaña. Yardasle. Gritó al Risitas que dejara de disparar y corrió a recuperarlo. Lo colocó encima de un poste de la alambrada donde lo convertimos en un colador. Luego lo subió y lo arrojó a los pies de Red. Red lo miró horrorizado. Se volvió a mirarnos,
ni siquiera había odio en sus ojos, solo lágrimas y más lágrimas y la aturdida expresión de súplica del animal que ha sido abatido. Confiábamos en que finalmente se hubiera echado a reír. Pero lloró y corrió hacia él. Puesto de enfermería del batallón. Allí se quedó, hasta que le encontraron un casco nuevo y lo convencieron de que regresara a nuestros emplazamientos. Cuando lo hizo, su conducta fue más distante que nunca y jamás se quitó la cinta que le sujetaba el casco a la barbilla. Nadie se atrevió a bromear con él sobre el casco que habíamos reducido a chiribitas. Oh, era noviembre, 3 meses y pico desde que desembarcamos. Los japoneses habían estado atacando el perímetro de nuestra división durante todo octubre, parecía, haciéndolo siempre en un frente estrecho, penetrando algo por la noche y, luego, por la mañana, replegándose con enormes pérdidas. Sin embargo, continuaban viniendo. Casi no había un batallón de nuestros 3 regimientos de infantería, el primero, el quinto y el séptimo, que no hubiera librado su propia batalla. Igual que los soldaditos del 164 regimiento. Pero los japoneses continuaban viniendo. Podíamos verlos, a veces, bajando de sus buques de transporte varados en la orilla de Kokumbona. A veces los viejos Aira Cobras despegaban y enfilaban los buques de transporte para bombardearlos y ametrallarlos. Nosotros aplaudíamos y bailábamos mientras pasaban sobre nosotros, camino de la matanza. Veíamos, fascinados, cómo los Aira Cobras enfilaban para ametrallar o soltar sus bombas en aquella lenta, enorme, temible parábola. Pero continuaban viniendo. Ya contaban con artillería pesada, en el río Matanika usaron tanques pesados. Continuaban viniendo contra nuestras líneas, continuaban siendo repelidos, pero todas las noches los esperábamos. El tiempo se había convertido en un terrible ritmo entrecortado, como la respiración de un niño asustado por los sonidos de la oscuridad. Todas las noches conteníamos el aliento, los hombres de la primera división de marines y los soldados de infantería que se habían unido a nosotros, en los riscos, en los barrancos, mirando hacia el mar desde la playa, protegiendo los ríos, agazapados en los refugios del aeródromo, todos conteníamos el aliento como un único organismo gigantesco. Atentos a los sonidos del intruso en la oscuridad. Todas las mañanas dejábamos escapar un largo, lento, silencioso suspiro. Continuaban viniendo. Con ellos venían más y más aviones, desde Rabaul, plateados y brillantes, como peces voladores, altos en el cielo azulísimo. A veces, antes o después de que los bombarderos soltaran su carga, había combates aéreos sobre nuestro risco, tan cerca que parecía que solo teníamos que estirar la mano para tocar a los combatientes. Un día, en una de aquellas refriegas, a un Sirou le dio por jugar con nosotros y ametrallarnos. Risita se enfadó tanto que sacó su ametralladora del foso y la emplazó para contestarle. Aun siendo consciente de la dificultad de alcanzar a un Sirou disparando una diminuta ametralladora del calibre 30 en terreno descubierto, no pudo soportar tener que estar acurrucado en la trinchera mientras el Japo se divertía a nuestra costa. Maldijo al Sirou mientras viraba con elegancia, y se esforzó por colocar la ametralladora en posición, gritándome, «Vamos, Lack, échame una mano». Corrí a ayudarle. Pero el Sirou había virado y regresaba. Antes de que pudiera alcanzarlo, se lanzó hacia nosotros con un rugido. Al ver los montículos de polvo que levantaban sus balas, al oír el tintineo musical de los casquillos vacíos al caer sobre el risco, me di media vuelta y eché a correr. Salté desde la falda de la colina, sobre la cueva que había abandonado la primera noche. Oí al Sirou rugir sobre mí antes de caer al suelo, 2 metros. Más abajo. En la cima de la colina, Risitas maldecía como loco. Volví a subir, le ayudé a emplazar el arma y la cargué y me agazapé a su lado para ir alimentándola. Esperamos a que el Sirou volviera. El avión giró y se lanzó hacia nosotros. Vamos, hijos de puta, gruñó Risitas. Esta vez no lo tendrás tan fácil. El tintineo había vuelto a comenzar, las nubéculas de polvo bailaban hacia nosotros. Nuestra ametralladora tartamudeaba, cuando, desde detrás del risco, aparecieron 2 Aira Cobras volando ala con ala y el Sirou desapareció. Digo que desapareció. Supongo que saltó en pedazos,
desintegrado por el impacto del cañón que los airacobras llevaban. Montado en el morro. Pero no oí ninguna explosión, quizá porque para entonces nuestro risco se había convertido en una ruidosa olla a presión, con el combate de los aviones, el bombardeo del aeropuerto y las explosiones de respuesta de los antiaéreos. Los antiaéreos nos producían tanto resquemor como el enemigo. La mayoría de sus descargas aéreas estallaban directamente sobre nosotros y a menudo nuestro risco sonaba como un xilofón con la metralla que caía. Nos poníamos a cubierto, tanto de la lluvia de azufre como de las bombas o balas enemigas. No era agradable caminar por el risco si no estabas a cubierto, ver a la hueste enemiga acercarse y las negras explosiones de los proyectiles estallando a su alrededor y después oír el tableteo de la metralla. Un día claro a mediados de noviembre pasaba yo por el puesto de mando del batallón. Cuando gritaron alarma roja justo cuando los bombarderos, volando muy alto en una tensa V, aparecieron en el cielo. Nuestros antiaéreos lanzaron una negra nube de explosivos, obligándolos a virar y a arrojar sus bombas, que cayeron sin causar daños en la jungla. Pronto me quedé solo. Todo el mundo se había puesto a cubierto bajo tierra. Corrí de agujero en agujero, buscando la entrada. Pero todos estaban llenos. Por fin llegué al refugio de los oficiales, abierto en la falda de la colina, con los fragmentos cayendo a mi alrededor. Como una fuga escalofriante, levanté la lona que cubría la entrada y me encontré con el formidable ojo de cristal del capitán Caderas Altas. ¡Qué desdén! Me miró como si yo tuviera un billete de segunda y hubiera intentado entrar en un vagón de primera. Su hostilidad fue tan brutal como un bofetón en la cara. Odié a Caderas Altas y a toda su clase. Murmuré una disculpa y dejé caer la lona en su sitio. Me retiré a la soledad del risco y la lluvia de metralla, jurando que prefería morir ahí fuera a que me despreciaran allí dentro. Pero no recibí ni un arañazo, solo sufrió mi sensibilidad. ¡Oh! Recuerditos volvió a aparecer mientras estábamos en el risco. No lo había visto desde él. Tenaru. Ahora era miembro de la media docena de tiradores de precisión que servían como exploradores del regimiento. A intervalos de una semana o así podía bajar a la jungla e ir de expedición hasta Grasinoul. Con él iba un sargento de marines de los viejos tiempos, un anciano fornido y taciturno con una salvaje mata de pelo rojo y una enorme barba colorada, que le daba el aspecto de un Santa Claus del infierno. Nunca hablaba mientras bajaban a nuestra colina frenando el paso, pero a Recuerditos le encantaba el revuelo que causaba su presencia. Recuerditos, traes tus tenazas. Recuerditos sonreía y se palpaba el bolsillo trasero. Ya me conocéis. Antes preferiría olvidar mi fusil. ¿Qué te parece, Recuerditos? Te doy 10 pavos por ese saquito de Bull Durham que llevas al cuello. Sí, ya te veo venir. ¿Y por qué no un litro de mi sangre? ¿Cuántos dientes guardas en ese saquito? Eso es asunto mío. Un centenar. Sigue calculando, chaval. No te cortes. Sonriendo con picardía bajo su mostacho retorcido, Recuerditos desaparecía en la jungla, pero su famoso saquito de Bull Durham lleno de dientes de oro japoneses había dejado a sus excitados admiradores haciendo especulaciones. Me pregunto cuántos dientes tendrá ese mamón en ese saquito. No lo sé, pero un compañero de su antiguo pelotón de la compañía F dice que consiguió 50 en la punta del infierno. Y eso fue hace 3 meses. Y lleva saliendo en patrullas continuamente desde entonces. Como mínimo debe de tener 75 dientes de oro en ese saquito. Tal vez unos $2,000. Joder. Me gustaría tener esa pasta cuando volvamos a Estados Unidos. Me pillaría una habitación en un hotel y ¿qué demonios te hace pensar que vas a volver a ver Estados Unidos? ¿Dónde crees que vamos a ir cuando salgamos de aquí? ¿A otra isla? ¿A dónde si no? ¿Quién crea que va a volver a ver Estados Unidos de nuevo? Está loco de atar. Te darán una patada en el culo y te harán desembarcar en otra isla tan rápido que ni siquiera sabrás si reír o llorar. Aquí nadie va a volver a ver Estados Unidos, al menos no en mucho tiempo, salvo que lo lleven a enterrar. Oh, cierra el pico. Oh. Nos volvíamos iratables. Nuestras fuerzas se iban desgastando poco a poco y a la mayoría nos venció el agotamiento. A menudo un hombre empleaba todas sus energías al ir a comer, bajar por la resbaladiza colina para ir a la tienda comedor emplazada en un barranco y
luego subir de vuelta. A veces, si la lluvia había sido especialmente copiosa, podías saltarte. La comida, olvídala, aunque te rujan las tripas. La colina era demasiado resbaladiza. La lluvia. Se nos vino encima la estación de lluvias. En nuestro risco al descubierto nos llovía. Torrencialmente. Te empapabas en cuestión de segundos, te castañeteaban los dientes y tenías que echar mano rápidamente a tus cigarrillos, para ponerlos a salvo debajo del casco. Maldiciendo amargamente si habías tardado demasiado en reaccionar. Después de los cigarrillos, lo que más nos preocupaba era nuestra munición. Por la pendiente de la colina, la lluvia se colaba en nuestros fosos y trincheras, como si fueran pequeños desagües. Teníamos que correr a los fosos y apartar las cajas de munición de las ametralladoras para que no las alcanzara el agua, poniéndolas unas encima de otras en la plataforma de tierra donde estaba la ametralladora. Cualquier lugar seco en la trinchera se reservaba para colocar la munición. Aquel que buscara refugio de la lluvia tenía que sentarse sobre las garrafas de agua. Había días enteros de aguacero en que me quedaba allí empapado y tiritando, mirando. Absorto desde mi foso, viendo cómo la lluvia gris sacudía y se ondulaba sobre el risco. En esos momentos, tu cerebro parece que deja de funcionar. También parece retirarse a un lugar profundo, igual que los glóbulos rojos se retiran de la superficie del cuerpo en momentos de gran excitación. Dejas de ser racional, te vuelves solo sentido, como una lapa pegada a un barco. Solo eres consciente de la vida, la humedad, la fría lluvia gris. Sin esta retirada automática de la razón, un hombre solo puede seguir un camino, volverse loco. Como una lapa, mientras llovía hice un descubrimiento. Descubrí que incluso en la humedad hay calor. Yo era el único del risco que tenía un camastro. Lo coloqué en mi foso. Por encima había tendido un poncho rociado de tierra. No se nos permitía que un palo sobresaliera del terreno por miedo a que el enemigo lo considerara un blanco. Cavé mi foso, en ocasiones mi desagüe casero y mi poncho se combinaban para mantenerme seco. Pero cuando llovía de manera copiosa o persistente, no había nada que hacer. El agujero se llenaba de agua que atravesaba el camastro y me empapaba. En ocasiones podía estar tumbado sobre una pulgada de agua y con un palmo de agua bajo el camastro. Hacía frío. Te calaba los huesos, porque el intenso calor había debilitado nuestra sangre. Por fin, disgustado, llevé mi camastro a la falda de la colina. Al demonio. Si esas criaturas miopes podían ver a través de la lluvia, si eran tan estúpidos como para querer hacerlo, que los japos le dispararan. Coloqué una manta mojada en el suelo y me eché otra por encima. Se estaba calentito. Empapado, sí, pero cómodo, mojado, pero caliente. Aquello era deprimente, pero me hizo reír. Mírenme ahora, si quieren, y verán la guerra en el Pacífico. Miren al risco alzándose. Como una ballena del salvaje mar verde oscuro de la jungla, recorran esa colina parda con la mirada y busquen signos de vida. No verán ninguno. Solo verán caer la lluvia gris, la lluvia y un camastro y un hombre solitario acurrucado bajo una manta. Ah, pero es feliz. Él, solo él en todo el mundo, conoce el calor envuelto en una manta mojada. Oh, Yardas contrajo la malaria. Lo tuvieron en el hospital de campaña del batallón durante unos días y luego lo enviaron a las líneas de defensa. Todavía tenía fiebre, pero no había nada que pudieran hacer por él. Yacía en su foso, incapaz de comer. Cuando empezaba a tiritar, le echábamos nuestras mantas encima. Cuando le subía la fiebre y empezaba a sudar, se tumbaba y sonreía. Apenas podía hablar, pero susurraba, se está tan bien. Se está tan bien. Tan bien y fresquito. Oh. A mediados de noviembre supimos que se había producido la crisis. Nuestra división había rechazado a los japos repetidas veces, incluso había pasado a alguna ofensiva aislada. Habíamos luchado contra todo tipo de adversidades, hasta que la batalla pareció igualarse. Pero no había cabida al equívoco, a mediados de noviembre sufrimos la crisis. Flotaba en el aire, formaba parte de la atmósfera, igual que un hombre puede sentir una presencia hostil en la oscuridad, sentíamos que aquello venía hacia nosotros, la gran fuerza de choque japonesa procedente del norte. Si tenía éxito, caeríamos todos.
Una crisis nunca se produce sin ser precedida por el falso optimismo. Así pues, también nuestra crisis vino precedida por la aparición en la bahía de una flota que navegaba alegremente y creímos que eran los refuerzos tan largamente esperados. ¡Caramba!, exclamó Cicatriz en la barbilla, roto incluso su aplomo. Ha llegado la Marina. La Marina ha vuelto. Mirad al canal. Mirad, mirad. Un crucero y tres destructores. Subimos corriendo hasta la cima del risco, donde se desplegaba el enorme panorama del norte de Guadalcanal, el mar y las islas cercanas. A esa distancia, el canal parecía una laguna azul. Pero allí estaban los buques de guerra. Nos abrazamos unos a otros y bailamos, risitas. Yardas, Indiana, el Roble, todos nosotros. Entornamos los ojos para buscar un atisbo de los buques de transporte. Todavía no estaban a la vista. Entonces nos hicimos la pregunta. ¿Quién ha dicho que son de los nuestros? Silencio. Los cañones de los barcos nos dieron la respuesta. Disparaban contra nuestra isla. ¡Ay! A plena luz del día, arrogantes, armados con un desdén aún más formidable que sus cañones, lanzaron descarga tras descarga contra el aeropuerto, hundieron los pocos barquitos que tenían a la vista, ejecutaron una pasada por el canal y se marcharon por donde habían venido. Sus poupas se hundían en las aguas revueltas con tanta sorna como una mujer que agita su falda. Chasco. Ni siquiera nuestro maloliente vocabulario podía encontrar palabras tan bajas para expresar nuestro disgusto, nuestra amarga exasperación, nuestras maldiciones, nuestra ardiente decepción. Volvimos a bajar por la colina y pasamos el resto de la tarde tratando de tomárnoslo a broma, intentando desesperadamente liberar la tensión generada por esa nueva amenaza, la que nadie se atrevía a poner nombre. Nadie pareció querer irse a dormir esa noche. Aunque estaba oscuro, todos permanecimos acurrucados en torno a la posición de risitas anhelando la alegría de las noches brillantes en que entonábamos cancioncillas improvisadas, tratando de forzar una despreocupación que no existía. Por fin todos se arrastraron a sus agujeros. La batalla naval nos despertó. La voz del imperturbable Cicatriz en la barbilla se oyó rugir en la oscuridad. Caramba. Es una batalla naval. Se puede ver. Vamos, capullos, subid aquí. Trato de imaginar el día del juicio final. Trato de imaginar el crepúsculo de los dioses. Pienso en las estrellas explotando, los planetas estallando como fuegos artificiales, trato de imaginar un volcán, trato de imaginar un rugido y una energía increíble, trato de imaginar el holocausto, y otra vez trato de imaginar la noche surgiendo desde un millar de pestañas escarlata y veo el ojo rojo del infierno gimiendo por sus heridas. Trato de imaginar todo eso y no puedo decir lo que he visto, el terrible espectáculo del que fui testigo desde aquella colina. Los proyectiles se alzaban, terribles y rojos. Trazadoras gigantescas cruzaban la noche en arcos anaranjados. A veces nos agachábamos, pensando que venían hacia nosotros. Aunque estaban a kilómetros de distancia, el mar parecía una plancha de obsidiana pulida donde los buques de guerra parecían haber sido colocados e inmovilizados, formados en círculos concéntricos como ondas de choque que se formaran alrededor de una piedra caída en el barro. Nuestra isla temblaba con el sonido de sus poderosas voces. Un puntito de luz aparece en medio de la oscuridad, crece y crece hasta que ilumina el mundo entero y quedamos bañados en una luz pálida y amarilla. Entonces se produce un terrible, terrible rugido, estremecedor, y nos domina un momentáneo estertor de miedo al sentir que Guadalcanal se agita bajo nosotros, al notar que nuestro risco tiembla como si la gran ballena hubiera sido arponeada, como si hubieran hundido el hierro en su carne fresca. Un gran barco había explotado. No podíamos saber cuál, ni de quién. Solo pudimos permanecer tendidos en nuestra colina, sin aliento, observando hasta que la batalla terminó y pudimos retirarnos a las trincheras para esperar el amanecer entre murmullos y corazones inquietos. Si el resultado no hubiera sido tan decisivo, habríamos parecido aficionados al béisbol ansiosos por los resultados del campeonato de liga. El sonido de muchos motores en el aeropuerto nos señaló que habíamos vencido. En cuanto amaneció, los aviones despegaron para perseguir a la flota enemiga. El sonido de sus motores sonaba tan triunfal como la marcha de Aída, aplaudimos y saltamos y
Agitamos nuestros brazos cuando pasaron sobre nosotros, instándolos a continuar. Gritándoles ánimos, pidiéndoles que hicieran blancos directos, que borraran a la armada nipona de la superficie del mar. Aquello fue electrizante. Los aviones no dejaron de tronar sobre nuestras cabezas. Iban y venían todo el día, incluso los más decrépitos, y nunca nos cansábamos de saludarlos. Todo Guadalcanal vivía con la esperanza y vibraba con el olor de la victoria. Éramos como hombres condenados a los que han soltado los cepos de hierro de los tobillos. Nos habían quitado un gran peso de encima de nuestros hombros. El enemigo huía. Se había roto el asedio. Y durante todo el día, como un poderoso tedeum alzado al cielo, se oía el tronar de los motores de los aviones. ¡Oh, qué dulce aire respiré aquel día! ¡Qué fresca y limpia y animada era la vida que corría por mis venas! Ser liberado es nacer de nuevo. Como si hiciéramos a un lado nuestros antiguos yous, dejamos atrás a aquellos seres melancólicos. Como quien deja un montón de ropa manchada y arrugada, y los cambiamos por personas nuevas, por prendas alegres y llenas de esperanza. Así cambiaron las tornas en Guadalcanal. ¡Oh! Risitas encontró un escorpión en su caja de la ropa, una caja de madera de latas de sopa que guardaba en su foso. ¡Eh, Lac! Gritó. Hay un escorpión en mi caja. Ven aquí. Miré al bicho de temible cola. Veamos si es verdad que se suicidan. Risitas encontró una piedra. Empezó a golpear con fuerza el fondo de la caja, empujando al escorpión hasta una esquina. Su último golpe fue tal vez a un centímetro del cuerpo acorralado del escorpión. Esperamos. Vimos fascinados cómo la cola temblaba, se alzaba. Lentamente, se arqueaba y se clavaba en la espalda del escorpión. Tuvo convulsiones y después se quedó quieto, muerto. ¡Qué hijo de puta! Exclamó Risitas, soltando el aire contenido en sus pulmones. ¿Qué te parece eso? Se dispuso a volcar la caja y vaciarla del escorpión muerto, pero sugerí que esperáramos unos minutos para asegurarnos. Nos retiramos a sentarnos en la colina. 5 minutos. Después regresamos. El escorpión ya no estaba. ¡Qué hijo de puta! Exclamó de nuevo Risitas, esa vez con exasperación. No te puedes fiar de nadie. Incluso el escorpión es un farsante.